La Huamantlada es la fiesta de los toros en Tlaxcala. Es una tradición, un culto y un espectáculo. Es parte de la identidad de los tlaxcaltecas. En 1954, un grupo de taurinos encabezados por Jorge Aguilar Ranchero y Raúl González llevaron a Huamantla esta actividad, la cual en sus inicios se le denominó Pamplonada. Cuando la Huamantlada se instala hace 60 años en Huamantla, estos mismos personajes van a Pamplona y en un homenaje al ranchero Aguilar en esa comunidad de España, ellos ven la Pamplonada y deciden traerla a la ciudad de Huamantla. Con la intención de hacer algo similar al festejo de San Fermín, durante 7 años este festejo se le llamó Pamplonada, ya que la fiesta era una copia fiel de la que se realiza en España. Para mediados de la década de los 70s, se compraron toros específicamente para la Huamantlada. Actualmente, previo al evento, se realiza la corrida de las luces y la noche que nadie duerme. Pese a que esta celebración ha sido copiada por otros municipios y entidades, la Huamantlada es un espectáculo único en América Latina. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.